Bueno, buenos días a todos pescadores. El día de hoy estoy aquí en el bello lago que es el de Skinner, en California. Pues vine hoy a tratar de ver si se me hace el milagro de atrapar un striped bass. Y pues también estoy tirando para la carpa. Vamos a ver qué suerte tenemos. Ya tenía rato que no venía para este lado. Es un bello lago. Vamos a ver qué suerte tenemos. Deseenme suerte y pasen buen día a todos los en este bello domingo. Un saludo para don Jaime Jiménez, que hoy estoy usando la técnica que él me contó por teléfono para el striped bass, que yo veo sus videos y es un campeón para los striped bass. Vamos a ver si funciona su técnica en este lago, porque cada lago es diferente. Ya lo he comprobado. Pues en fin, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Hoy no vine en el Mexican Yacht porque están vencidas las placas. Bueno, el día de hoy no fue muy bueno de pesca. Solo agarré una bluegill que ni cuenta me había dado que estaba en el anzuelo. Pero pues aprovechando, quiero mandar un saludo pues nuevamente a Pescando con Jaime Jiménez Jiménez, allá en Phoenix. Mi buen amigo Juan Otero de Otero Fishing, junto con su esposa. También quiero mandar un saludo a Patty Little, Pingan Chao, Pesca Chalet. Chalateca, Pesca y Paisajes, ¿quién es más? A Murky Fishing, a Mr. Trucha, Pescando para Cenar, Pasión por la Pesca, ¿quiénes más podrían ser? Eso es lo malo de no tener buena memoria. Obrigado a todos amigos brasileños. Saludos hasta España. Un saludo para Argentina también, un buen amigo por aquel lado. Pues se me escapan todos los nombres. Pero a fin de cuentas, sabemos que los saludamos a todos cuando compartimos un video. Y pues no todo el tiempo los videos son efectivos de buena pesca. El día de hoy pues no tuve suerte. Bueno, una bluegill chiquilla miniatura que ni cuenta me había dado que la traía. Pero en fin, así es la pesca. Fue que encontré bastantes cosas con el detector de metales, que es otra de mis... con lo que me estoy divirtiendo ahora es empezar a buscar a ver qué me encuentro. Entre las cosas curiosas que me encontré hoy fue esta navaja, un poquito ya pues comida por el agua, pero sigue funcionando. Y pues qué más puedo hacer. Pues nomás de admirar el paisaje. Y esto fue lo que agarré el día de hoy. Ese es uno de los montones que agarré el día de hoy. En la otra parte donde estaba pescando también dejé otro bulto más o menos parecido. Y pues no queda más que pues a echarle ganas a la pesca. Y a ver si ya cuando cambie el clima podamos tener mejor suerte, porque ahora he estado despacio lo que es en invierno. Y creo que no nomás es para mí, son para varios. Pero como se dice uno, no queda más que divertirse en la pesca. Todos. Ahí está, ahora sí. Ya cayó. Y se fue. Ah, no, ahí viene. Por fin agarré uno.
Por fin. Ah, se soltó, ¿no? Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Por fin cayó uno. Ya para irme. Por fin. Vamos a jugar un rato. ¿Qué será? ¡Oh, está grande! ¡Ay, no! ¡Come on, come on! ¡Come on, come on! ¡Juju! No traigo red. Vamos, vamos. Una carpa grande. No me podía ir con las manos en... ¡Ah! Ah, ¡vamos! Look like finally at the last minute I was taking all of my stuff. It's unfair. El Ranger saludando. Vamos a ver. Ah, por fin. A ver si ya. Ya deja de pelear. Ahí va, ahí va. Es una carpota. Mira nada más. Yeah. Yeah, I still fighting. Yeah, you have him. No, no. And they start jumping now.
getting up. Come on, little baby. Just for a while. Holy come on, come on. Keep up, keep up. Come on, come on. Slowly, slowly. No, 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 no. Just for a while. Give a few minutes. That's big. Yeah. I don't want to hurt. Oh my God! Yeah. I was recording to say bye bye and I don't have my. Oh, this is big. I need my. Yes, please. Okay, thank you. I like to show people that fish is a fish. Oh my God, this is at least 25 pounds. You got a big one? Yeah, I'm recording, but anyway. I was gonna give up. Come on. I appreciate that. Yeah. Oh, take the ugly part. How do I flip it? Or is it this right here? Yeah. Another one. I'd do one more zoom in. Thank you, man. This is big. Just so you know, for next time, I was going to let you know. There's a sign over there. That's where shore fishing starts. So okay. Normally you can't fish all in this area. Oh, okay. It's a little further down. Yeah. But nice catch, man. Yeah. Thank you. I'll be closing the gate at 5:30. I'm leaving it. Con la caña favorita. Vamos a ver cuánto pesa. Ah, tiene bien enganchado ahí. Que la deje ir, vamos a dejarla ir. Oh. 23 libras. Okay. Ahí va. Ah, oh, no me fui en balde. Ok, amigos. Ya me había despedido con cero picaduras. Pero de último minuto se hizo la machaca. Bueno, vámonos ahora sí. Recoger. Ya salí regañado también por el Ranger. Salí ganando. Quedé cansado con ese animalito. Peleó bastante bien. Fue de 23 libras. Es del estándar que normalmente se sacan aquí. Pero estuvo buena la pelea. Ya tenía rato que no tenía una pelea tan bella como esta. Pero así es la cosa. Ya lo miré que brincó. Le tiré a donde andaba y cayó. Tuve hasta suerte. Ya de último minuto ya había recogido todo y dije, no,
cuando lo vi saltar, dije, por ahí debe andar. Y sí, cayó. Tenía hambre y aprovechó. Bueno, amigos, esto pasa en la pesca. Así es esto. Cuando uno cree que ya no, es cuando caen. Sale pues. Saluda a todos.